general en retiro, Zapatero aseguró que la liberación de Simón Trinidad en Estados Unidos tendría consecuencias desastrosas. El general en retiro, Eduardo Zapatero, cuestionó la petición presentada por el gobierno y Gustavo Petro a la Casa Blanca para que se dé la liberación del exguerrillero de las FARC, Simón Trinidad. La Embajada de Colombia en Washington, representado por el embajador Daniel García Peña, le presentó esa solicitud a la Casa Blanca justo semanas antes de que en ese país se concrete el cambio de administración del demócrata Joe Biden al republicano Donald Trump. Pues bien, el excomandante del ejército calificó esa decisión tomada por la Casa de Nariño como una determinación que desestimaría el sacrificio que los uniformados hicieron para combatir al exguerrillero, y advirtió que esta medida terminaría desmoralizando a la tropa. Hoy no solo les escribo a los colombianos, sino al mundo entero. Esto sería lo más desastroso e indigno para el pueblo colombiano. Entonces, ¿dónde quedaría el sacrificio de soldados y policías que han ofrendado sus vidas a cambio de nada? Se realizaron innumerables esfuerzos para lograr exitosamente rescate de secuestrados, que fueron tenidos en cautiverio por muchos años sin piedad alguna, violando los derechos humanos, y hoy piden para ellos la clemencia que jamás tuvieron con sus víctimas. Esto sería desmoralizante para la fuerza pública, advirtió el general Zapatero. El embajador García Peña envió una comunicación escrita a la Casa Blanca pidiéndole que se aplique las medidas de clemencia e indulto sobre Trinidad. La solicitud fue enviada el pasado 12 de noviembre bajo el argumento de que la liberación sería relevante para la estabilidad regional. Empero, el excomandante del ejército advierte que no se puede tener consideración con el exguerrillero. Durante décadas, la fuerza pública ha luchado sin tregua contra el crimen organizado. La liberación de los bandidos no contribuye a la paz. Desmoraliza a los hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía que lo han dado todo por el país. Hoy es Simón Trinidad, mañana será Otoniel. No se puede tener consideración alguna con quienes con sus crímenes escribieron la peor parte de la historia de Colombia. No podemos permitir que las nuevas generaciones desconozcan esta realidad y se queden con la historia que están reescribiendo para ellos. Los delincuentes deben estar en las cárceles, sostuvo el general en retiro Zapatero.